Muy buenas tardes, padres del condado de Orange. Soy Nancy Álvarez con un informe muy importante sobre cómo se pueden conectar mejor con las clases de estudiantes y saber más de lo que está pasando en las escuelas. Tenemos con nosotros esta tarde especialista digital del condado de Orange para las escuelas, Annette Esteville Pérez. Muchas gracias por el tiempo que estás pasando aquí con nosotros con esta conversación. De nada, Nancy. Tenemos mucho que explicarle a los padres, pero vamos a empezar con dos cositas que siempre los padres van a oír de las maestras, de los estudiantes. Uno es Skyward y el otro es Canvas. Dos sistemas muy diferentes. ¿Puedes hablar un poco de las diferencias de los dos? Sí, bueno, el programa de Skyward es donde los padres pueden entrar y ver las notas oficiales de su estudiante. Ahí es donde van a ver el report card, que es la palabra que van a usar su estudiante. El report card son las notas que salen al final del año o al final del semestre. Y también el informe de progreso, que es el progress report. Esas son las notas que salen en la mitad del semestre. Es el programa oficial, ahí es donde van a encontrar todas las notas, los formularios oficiales que los padres tienen que llenar al principio del año. Y también van a encontrar quizás unos mensajes importantes de la escuela. Por ejemplo, si el principal quiere mandar información, lo puede mandar adentro del programa de Skyward. Canvas es más o menos como un archivo. Ahí es donde vas a encontrar las diferentes tareas, los trabajos, quizás un artículo que leyeron los estudiantes, los exámenes que ellos tomaron, todo lo que es digital que la maestra o el maestro hicieron adentro de la aula, lo vas a encontrar en Canvas. Si hicieron algo físico en la clase, por ejemplo, leyeron un libro o algo, eso no lo vas a encontrar en Canvas, pero el resto, lo que hicieron en la computadora o en el iPad, lo vas a encontrar en Canvas. Y Canvas también se comunica con Skyward. Si los maestros quieren, ellos pueden transferir las notas a Skyward también. Canvas también se puede usar como una forma de comunicación. Los padres pueden mandar un mensaje a la maestra y la maestra también puede mandar un mensaje a los padres también. También puedes ver lo que están... cualquier comentario recibió un estudiante sobre una nota. Por ejemplo, si su estudiante sacó una mala nota y la maestra puso algún comentario, puedes ver exactamente cómo sacaron esa nota. Entonces, para simplificar todo, ustedes crearon un sistema en línea donde los padres tienen que llamar a un sitio para llegar a Skyward o Canvas. Es un lugar solamente donde tienen que ir. Exactamente. Se llama el OCPS Parent Portal, el portal para los padres. Y entonces cuando ellos entran, van a ver los diferentes botones para las dos diferentes aplicaciones, uno para Skyward, otro para Canvas. Y también vas a ver otras diferentes aplicaciones o botones para cosas como pagar para el almuerzo y cosas así. Hablando de esa página, queríamos saber que los padres sepan que pueden cambiar la página a su idioma. Exactamente. Cuando entras a la página principal de OCPS, vas a encontrar algo en la parte de arriba que dice cambiar el lenguaje o change language. Okay? Y ahí es donde puedes seleccionar español o cualquier otro idioma. Gracias por la información tan importante para nuestros padres que prefieren estas respuestas y estos detalles en español porque se sienten más cómodos, ¿verdad?, en nuestro idioma. Queremos que sepan que si tienen alguna pregunta o problema con estos sistemas, el lugar donde ir con esas preguntas son las escuelas de sus niños, de sus hijos. Ahí pueden encontrar más información con cualquier problema que tengan y que se sientan cómodos en poder pedir ayuda si la necesitan en español. Queremos que los padres sepan que si quieren más información sobre estos sistemas, hicimos dos videos adicionales, unos sobre Canvas y uno sobre Skyward, y pueden encontrar esos videos en el link en la descripción.